Ya estamos en comunicación con la presidenta de SICOP, aquí en la ciudad de La Plata. Estamos hablando de Pupi Morano. Para los que no saben, está habiendo una situación en este momento en los centros de salud de nuestra ciudad, a raíz de lo que están siendo, bueno, jubilaciones, están mandando a jubilar gente con poco anticipo. Ahora vamos a estar hablando con Pupi, justamente. Pupi, ¿cómo andás? Valentín Cueto, te saludo aquí desde Radio Capital. Hola, buen día, Valentín, equipo y audiencia. Sí, bueno, nuevamente con una situación desagradable porque está, entre ayer y hoy están llegando memorandos a algunos compañeros, alrededor de 20 profesionales de salud, donde le están comunicando que a partir del 1 de diciembre cesan por jubilación. Nosotros la verdad que estamos indignados porque, primero porque el sistema de salud, como sabemos, está en una crisis tremenda de recurso humano. No se puede dar el lujo de un día para otro despedir a 20 profesionales. Muchos de ellos que hacen tareas esenciales, como el seguimiento de enfermedades de transmisión sexual, como consejería de salud sexual y reproductiva, trabajadoras sociales. Y yo te cuento, tenemos 46 centros, tendríamos que tener una consejería en cada centro. ¿Sabés cuántas tenemos? Tenemos 3. Y estamos jubilando a una compañera que atiende esa problemática tan sensible. Tenemos, no llega a 20 la cantidad de trabajadoras sociales, tenemos que tener una en cada centro, o sea, 46. Ni hablar de los médicos, pediatras, es la misma situación. ¿Y qué pasa? Acá, desde Recursos Humanos de la Municipalidad, se toman decisiones a tabla rasa, no importa quién, no importa de dónde, sin tener en cuenta la particular situación de salud. Por eso nosotros estamos reclamando la continuidad de estos compañeros y que además todos sabemos que pasar a la etapa pasiva es un momento muy difícil para cualquiera. En provincia se toman recaudos, la gente es notificada con 6 meses de anticipación, cuando acá nos están diciendo 3 días antes que no trabajamos más en salud municipal. Realmente esto nos indigna y lo vamos a plantear. De hecho, hemos pedido recientemente que se tengan en cuenta estas propuestas, que se avise con anticipación, que se dé un periodo de adaptación al compañero y sobre todo que se tomen los recaudos para la continuidad de los servicios. Sí, porque aparte, yo me imagino, ¿no? Te voy a sacar un cachito del tema de los centros de salud y la necesidad de que haya profesionales en los centros de salud. Yo me quiero poner un poquito en los pies de esos profesionales que tienen ya toda una carrera trabajando en el municipio, trabajando justamente para nuestra comunidad, y que de un día para el otro, o bueno, de un día para 3 días después, porque si le está llegando entre hoy y ayer, bueno, ya el lunes es primero, se encuentran en una situación en la que se encuentran de alguna manera desamparados. ¿Cómo afecta esto también a la salud mental de los profesionales? Pero todo el mundo lo sabe, hoy nadie puede hacerse el distraído, que esto es de un impacto emocional tremendo y a veces hay reacciones muy desfavorables en las personas que pasan por esta situación. Por eso es necesario una preparación para este momento. Así que realmente lo que está haciendo el municipio es retrógrado, digamos, no tiene ninguna consideración con las personas que han sido servidores públicos, que han atendido la salud desde hace más de 30 años, porque si se están jubilando, tienen por lo menos 35 años de servicio. O sea, no es un día ni 2 meses. Entonces, realmente nos parece muy grave este destrato con quienes cuidan la salud de las y los platenses. Sí, sobre todo, a ver, nosotros venimos ya de 8 años donde la salud pública en nuestra ciudad de La Plata fue completamente abandonada. Bueno, yo tuve la posibilidad, te cuento, Pupi, el año pasado hablar con él, quien era secretario de salud, Rifurcat, me hizo un planteo insólito, que era que no eran necesarios los centros de atención primaria en nuestro municipio, ¿no? Siendo que los hospitales todos sabemos que están colapsados, que es realmente es muy engorrosa la situación, de que los profesionales, los enfermeros, los médicos, etcétera, y el personal también de los hospitales no dan abasto. Y
esa situación, sí, la forma, digamos, de darle un poquito de aire era justamente, bueno, con los centros de atención primaria para, bueno, que se deriven los casos más complejos, sí, y que los otros casos se puedan trabajar ahí. Ahora, a esa situación, mirá, de abandono, ¿se le suma esto? Sí. Mirá, la gente tiene que saber que no es solo por eso, por descomprimir el hospital. Los centros de atención primaria tienen una función específica, es el abordaje integral de la salud, es el momento de hacer la prevención de las enfermedades. Es mucho más importante de lo que muchos intendentes creen, porque no terminan de entender que la tarea nuestra no la reemplaza el hospital. Todos se relajan porque, claro, acá hay 8 hospitales. No, el hospital tiene su función y nosotros tenemos la nuestra, que es primordial. Eso por un lado. Realmente no puedo más que reírme de las expresiones de Rifurcat, pero no me extrañan. Hoy subido a la plataforma liberal con Milei, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros desde el gremio entendemos, desde el proyecto político, la necesidad de ordenar todas las áreas del municipio. Nos parece correcto que haya esa intención de ordenar algo que está muy desorden. Realmente, si vos vieras las situaciones de revista erróneas, el tema de que no tenemos carrera de salud municipal, hay un desorden enorme. Nos parece bien que esté la intención de resolver esas cuestiones, pero lo que no nos parece bien es que sigan tomando decisiones a puertas cerradas. Claro, no se consulta con los gremios. No se consulta con los gremios, tampoco pretendemos tanto, pero por lo menos escuchar nuestro punto de vista, que realmente puede mejorar las condiciones de trabajo de todos los profesionales, ¿no? Que hoy por hoy están muy descontentos, porque si bien en lo salarial estuvieron habiendo aumentos, no llegamos, digamos, a los salarios que pretendemos y que dignificarían la tarea en primer nivel de atención. Seguimos luchando por esa mejora, que no alcanza, pero viste, la plata no es todo y el salario no es todo, y es muy importante la consideración del trabajador de la salud, porque nosotros somos profesionales de la salud en relación de dependencia, pero tenemos una formación, tenemos una responsabilidad enorme. En los centros de salud abordamos la problemática social, tanto como la sanitaria, y a veces es más importante esa que la atención de salud en sí, va de la mano. Por eso necesitamos equipos interdisciplinarios completos en cada barrio, y eso es lo que seguimos reclamando. Así que bueno, hoy vamos a estar pidiendo la continuidad de estos compañeros y que se analice caso por caso la conveniencia para ambas partes de una jubilación, y no esta manera de destrato, de tirar como una piedra, porque además la gente de recursos humanos pasa por alto a la Secretaría de Salud y son ellos quienes le comunican a las personas. Esto también es una desprolijidad que suma maltrato a la gente, ¿te das cuenta? Porque tiene que ser el jefe inmediato, el que le diga, mirá, llegó tu momento, no sé, preparar a la persona de otra manera, no que llegue un memo de otra dependencia municipal diciéndote, está jubilado. Sí, aparte de que lo esté trabajando, digamos, desde recursos humanos, significa que no se está contemplando la necesidad de la salud también. Eso nos parece grave. No terminan de entender los funcionarios municipales la responsabilidad que tienen en cuanto a la atención en el primer nivel. No lo terminan de entender. Nosotros tratamos de esclarecerlo. Tenemos mucho diálogo con los funcionarios de salud, que otra la situación, pero lamentablemente los funcionarios de salud no deciden sobre estas cuestiones. Porque nosotros estamos los primeros que nos acercamos, y a veces estas malas noticias las recibieron al mismo tiempo que nosotros. Y eso también es un destrato hacia la salud en general, pero hacia los propios funcionarios también. Pupi, Carlos Martín te habla. ¿Tuvieron contacto con autoridades de la provincia como para que sentirse un poco apoyados en relación a esto? Porque estamos hablando de la salud en su conjunto, no hay una salud municipal y otra provincial. Por supuesto. Me encanta tu pregunta, porque en este momento
estamos viajando al encuentro de seccionales municipales de SICOP en Mar del Plata, que se va a desarrollar mañana. Está invitado el ministro de Salud y realmente tenemos esperanza en que comprendan las autoridades provinciales que si queremos un sistema integrado de salud, lo primero que tenemos que integrar es el recurso humano, disponiendo las mismas condiciones de empleo y el mismo salario para todos los profesionales de salud municipales en toda la provincia. Y tenemos esperanza en que esto se pueda dar así, al menos vamos a sacar un documento peticionando estas cuestiones. También estábamos hablando desde SICOP de un convenio colectivo para toda la provincia que resuelva esta cuestión. Hay una instancia ahí intermedia, ¿no es cierto?, que es la Región Sanitaria 11. ¿Ustedes abordaron también el tema por Región Sanitaria? Tenemos diálogo con varios compañeros de la Región Sanitaria, pero bueno, esto excede un poco a todos, ¿no? Yo creo que acá la recomendación desde la provincia, desde el Ministerio de Salud, puede ser muy importante para que los intendentes accedan a recibir al gremio, a acordar mejores condiciones de trabajo para todos. Claro. Pupi, no sé si querés decir algo más, te dejamos un minuto justamente para que, bueno, para que convoques, para que trates de mandar un mensaje en este sentido. Yo quiero agradecer al Consejo Provincial de SICOP, que siempre nos acompaña, a los compañeros de CTA de los Trabajadores, donde estamos también integrados, que están siempre atentos a estos conflictos y nos acompañan en todo. Y el mensaje para los funcionarios municipales, que bueno, que abran un poco las puertas y escuchen a los gremios y a los propios trabajadores antes de tomar decisiones que afectan no solo a nosotros, sino los servicios que estamos obligados a dar a nuestra comunidad. Muchas gracias, Pupi. Estaremos, bueno, en contacto. Nosotros terminamos, lamentablemente, hoy es nuestro último programa, pero el año que viene vamos a estar en contacto para seguir siguiendo, bueno, cómo es la situación de la salud en nuestra ciudad de La Plata. Su programa es único y espero que puedan continuar el año que viene y siempre con mucho éxito. Muchas gracias. Y gracias por darnos el espacio. No, por favor, para eso estamos. Muchas gracias, Pupi. Un abrazo. Hablamos con Pupi Morano, presidenta de la SICOP, el gremio de los profesionales justamente de nuestra provincia de Buenos Aires, acerca de, bueno, esta situación que está viendo con las jubilaciones pedidas por el municipio a los trabajadores de los centros de salud de nuestra ciudad. 38 minutos pasaron de las 11 de la mañana.